Buenos días, ¿cómo están? 9:40 de la mañana en el cañón de la catarata del río Agres. ¿No me creen? Bueno, el explorador Fibles siempre llega a la meta, siempre llega al lugar donde quiere llegar. Viene por este camino trasero, allá, ¿lo ven? Ahí está el río. Y ahí está la catarata del río Agres. La catarata que llega hasta la calle El Curio, San Antonio de Escazú. La parte sur, la parte más sur de Escazú está hoy. Como podrán ver, me costó llegar un poco porque se me había olvidado la ruta, pero lo logré conseguir. También estoy buscando la rompepechos. Espero poder encontrarla rápido. Me vine en bici desde Guadalupe por calle 8, después avenida 8. Cambié a avenida 12. Después avenida 10, avenida 8 por el lado del hospital de trauma del. Me metí por la calle que van los buses hasta la Soda Tapia. De ahí me metí por la calle lateral de la marginal de la Contraloría. Y después de ahí, seguí por Los Anonos. Los Anonos bajé a Escazú. Quiero que la vean. En Escazú subí por la calle 105, esa calle te lleva directo a San Antonio. De San Antonio usted tiene que avanzar como 200 metros después de la iglesia, no, 100 metros después de la iglesia, 100 metros después de la iglesia, la línea recta y dobla a la derecha. Esa calle usted la llega recta hasta arriba y te llega hasta la parte del río donde está, donde entra la gente de la fuerza de agua, el AIA, perdón. Disculpe que ando como tartamudo, pero estoy un poco engasado. Estoy en una zona increíble. Es increíble esta zona. Duré como una hora más o menos. Y ahorita le muestro qué me traje. Bueno, para pasar el río compré un artículo muy útil, se llaman cubre zapatos, lo venden en Pequeño Mundo en 2500 para que quiera. Quiero que observen esto. Estoy en un cañón, vea, esto es una pared de piedra, esto es una pared completamente de piedra. Y ahora quiero que vea algo. A ver si puedo grabarlo. Ahí está la vegetación. Y está cayendo el agua, vea. Vea la pared que hay aquí. Es enorme, es enorme. Como unos 10 metros más o menos, un poco más, tal vez. Tal vez hasta 12 metros. Vamos a acercarnos a la catarata para que la vean. Voy a ver si puedo avanzar por acá.
Ahí está. Catarata Chuis, así se llama. Catarata Chuis. La primera vez que vine, subí la catarata por ese lado. Es muy difícil por ahí. Pero por el lado atrás hay una parte donde no puedes subir. Ahorita me vuelvo a buscar la rompepechos, pero quería grabar esto. Buenos días, 11 y 42 de la mañana. Ya estoy afuera en la calle, donde está la bici, para que vean. Está la bici. Me salí porque había varias nubes adentro en la montaña y como está a la par de un río, no me quise arriesgar. Entonces, tomé el video de la catarata, entonces por lo menos saqué algo de provecho al viaje. Para todos los que me siguen, soy Explorador Fearless en Facebook, soy José Pablo Jiménez Ramírez. Hice un grupo de senderismo llamado Fearless Tour CR en Facebook, ahí es donde yo publico los videos de YouTube. En YouTube es, recuerden que es Explorador Fearless. Suscríbete y apóyame con un like y comparte a todos esos amigos que quieran promocionar el turismo nacional. Quiero visitar cada montaña de este país y cuando esté listo y que esté completado, salir a las montañas de los demás países. Una montaña de los demás países que me gustaría. ¿Saben dónde es? El sendero del pianista en Boquete, Panamá, como a 2-3 kilómetros de la frontera Panamá, como yendo para Vita. Ahí está, es un poblado. Me gustaría llegar en bici, pero es que llegar en bici ya por la costanera es muy complicado, es carretera y no admiten bicicletas. Ahora bien, ese viaje tomaría mucho tiempo, entonces por el momento ese viaje no lo voy a poder hacer. Para cualquier si escuchan niños, es que hay niños bañándose ahorita en el río. Para cualquier información, mi teléfono, el WhatsApp es 6401-4733. Cualquiera que quiera enviar un viaje, se contacta conmigo en WhatsApp. Me dicen el destino, yo les cobro por el destino, yo cobro barato porque estoy empezando. Conozco la zona de los cerros de Escazú, una sección, lo que es el río Agres, el Pico Blanco, conozco. Montaña arriba hay muchos senderos, así que han gustado que explorar esos senderos. Conozco cómo llegar al Bosque La Hoja, pero está cerrado al público. La próxima semana, posiblemente la próxima semana vaya en bici a Heredia otra vez, pero voy a Monte La Cruz a conocer. Ya vieron que llegué al Rancho Redondo, entonces tengo que hacer otro video y otro viaje de Rancho Redondo y seguir, porque quiero llegar a Prusia o hacer un video en el Sanatorio Durán. Pero obviamente la única forma de llegar ahí es en bici, en moto o en carro. Y yo actualmente solo tengo bici. Bueno, me despido. Que me los acompañe. Ahorita me voy en la bici y me vuelvo a San Antonio. Creo que me da chance de almorzar algo y irme para la casa. Tengo que subir por los Anonos.
y después de ahí tengo que subir hasta Avenida 10. Ya de Avenida 10 llego directamente a donde está San Pedro o Los Llosas, y ya de ahí a mi casa es un brinco, no hay nada al otro mundo. Yo voy yo por la por en Guadalupe, por el lado de Betania. Bueno, prácticamente es por el lado Guadalupe Centro, como a 300 metros del parque. Si quieren conocerme o quieren contactarme, me escriben en el WhatsApp, nos contactamos y listo. Que Dios me lo bendiga mucho. From the people of outside of Costa Rica, my name is Paul Jimenez. I do trekking in mountain, forest, in trails. I like the nature. I do tours in Costa Rica. You can find me in Facebook in Fearless Tours CR. I repeat, Fearless Tours CR. In YouTube, I am Explorer Fearless. Just get my face and you will recognize my channel. It's easy. Subscribe and share. Thank you. And I would like to go to Europe, to the United States, to many places, but right now I don't have, so I am exploring my country, Costa Rica. So thank you so much for those who I don't know. I am here. If you want, just contact me, and my number is 605-604-01-4733. Thank you so much, and God love you. Bye.